ya lo no esté nada, si me está en ya, y ya caía en que jets cangas, mucho to comoda, mucho to forma, no esté nada, si me compadre, ya voy, mucho sobataman, si me salgesen, tanto buena brusasa. El Bitzik Nate tiene dos términos. Bitz, grande. Nate, día. Por eso nosotros decimos que es un día especial para nosotros. Porque ese día nos vamos a encontrar primero con el Dios grande, con la madre naturaleza, con la familia y la comunidad. La preparatoria es de todo el año. Me recuerdo que mi madre, ella se iba a la chagra, iba a sembrar en los lotes de tierra. Ya para esa época las cosechas para el interior de la comunidad ya están como recogidas, pues también hay necesidad de compartir al interior de la comunidad con los mismos familiares y comunidad en general. Manteo voy a juaitense, man. At Santashang, mamá. At Santashang, manteno voy a juateco, man, que le estrenge. Ay, me eche shanghana beton tay. Shmise shanghana. Si tanto tiempo ha trabajado, también es bueno compartir con las otras personas, dejar ese instante para conversar. Uno ve en este día grande cómo dos personas que no se han visto largo tiempo se reencuentran y hacen un intercambio de palabras muy bonitas. Y si tienen el gusto y de acuerdo al orden social que los maneja, pues puede el uno arrodillarse y el otro darle sus palabras. Es como un resumen de todo lo que ha pasado el día a día, de nuestras luchas, de nuestras alegrías, nuestras tristezas, y se resumen en un día. En ese día mostramos nuestro arte, ¿sí? Nuestra simbología, nuestra música, nuestra espiritualidad, ¿sí? Nuestros principios de compartir, de estar unidos como pueblo. Todavía nos respetamos, respetamos lo que a nosotros nos corresponde y ayudamos a defender la vida, que es tan, ese regalo de Dios no se puede uno desaprovechar esta, porque la vida es una sola, tenemos que defenderla como sea lugar. Qué lindo fuera, pues donde hay tanta guerra en el mismo territorio colombiano, algún día dijera, no, en vez de estarnos matando entre colombianos, ¿por qué no hacemos un día de fiesta, de reflexión? Y que no duden en visitarnos.
porque nosotros tenemos para compartir la vida misma. ¿Sí? Eso es todo.